necesita una poca de gracia. ¡Pam! Una poca de gracia. Baribadida, darirararida. Tararirararira. Yo te seré por ti. Bienvenidos amigos, les saluda Howard Melgar. Contentos, empezamos en un día lunes. Arrancamos la semana con las energías. Aquí mire, a tope, venimos con todo, con esa canción de La Bamba. Un clásico, amigos. Díganme si ustedes la cantaron, la bailaron, la rock and rollearon. Ni siquiera sé qué ritmo era, pero algo así como rock and roll. Díganme ustedes si saben quién era que cantaba esta canción. Lo veré, los leeré en los comentarios. Ahí estaremos ahí por ahí viéndolos, contestándolos a la mayoría tanto como podamos. Quiero decirles que traemos información sobre el nuevo paquete económico. Recordemos que la Cámara de Representantes regresa el día de hoy. Ya se encuentran en Washington, ya volaron, están ahí en the Capitol Hill. Veremos qué está pasando con todo esto, porque dicen que van a estar trabajando fuertemente en estos proyectos de ley que se encuentran ya aprobados por el Senado. Dicen, la Cámara Baja estará trabajando duro para aprobar ambos proyectos de ley, es lo que ha dicho Nancy Pelosi. Y también, tras la aprobación del proyecto de ley en la Cámara Alta, el Senado también aprobó la resolución presupuestaria de 3.5 trillones de dólares. Y por último, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y otros grupos de presión empresarial se están uniendo en apoyo a estos legisladores que han pedido a Nancy Pelosi que convoque inmediatamente a una votación sobre estos proyectos de ley, en especial el de infraestructura, la parte dura de los puentes y todas estas cosas. Pero bueno, estaremos hablando de eso, pero les traigo un ¿sabías qué?, que está muy interesante, que trata sobre el cabello. Vamos a ver ahí los que se pasan peinando, poniéndose guapetones, guapetonas. ¿Qué dice? Quien tiene el cabello largo lleva sobre su cabeza un peso de más de 200 gramos. Cada día perdemos entre 50 a 100 cabellos y cada cabello puede tener una vida en su cabeza de entre 3 a 5 años. Imagínense, ya todo un niño grande, ¿verdad? El cabello crece más durante la noche. Esto ocurre también con la regeneración de células de todo el cuerpo. Y para las chicas que quieren que su cabello sea largo, el cabello crece más rápido en los climas cálidos. Eso no lo sabía. Las que quieren andar su pelo ahí lacio, ondulado, en los climas cálidos es donde crece más rápido, dicen. Así que unas vacaciones por ahí por el Caribe no les caerían mal. Para notar que una persona se está quedando calva, necesita haber perdido casi un 50% de su cabello. Un 50%, yo creo que si me viera nomás con un 25% menos, ya me estaría afligiendo. Bueno, pero veremos, esperemos que no sea el caso. Pero bueno, ese fue el ¿sabías qué? Del cabello, amigos. Espero que les haya gustado. Y ahora sí, miren. Nos frotamos las manitas para empezar a hablar sobre lo que ha acontecido en el nuevo paquete económico. Semana que se antoja interesante, importante, imponente. Y le recomiendo se suscriba si no lo ha hecho aún. Active la campana de las notificaciones para que esté pendiente de todo lo que estará sucediendo en este video, en esta semana. Dice, Nancy Pelosi dijo el día sábado, que la Cámara estará trabajando duro para aprobar tanto el proyecto de ley de infraestructura bipartidista como el paquete de gastos de 3.5 trillones de dólares para el día primero de octubre. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen básicamente unas 5 semanitas por ahí para convertir esto en una realidad, dice ella. Eso es lo que está diciendo ella. Entonces, en una carta puso ella, estimado colega, distribuida por cierto el sábado por la noche, el orador declaró que el plan Reconstruir Mejor, presentado por el presidente Biden, disfruta de un nivel amplio y bipartidista de apoyo público en todo el país. Ella declaró que el precio de 3.5 trillones para el paquete de infraestructura más grande es una prioridad legislativa para la administración de Biden y seguirá siendo el número principal para este proyecto de ley. O sea,
Como puede que suba o baje, pero se espera que 3.5 es la cantidad idónea, dice ella, y se tratarán de mantener en ese rango, rondando eso de esa cantidad, para poder meter todo lo que sea necesario, ayudas económicas, esperemos que se vaya ahí el aumento del Seguro Social también, un posible cuarto cheque de estímulo, Medicare, en fin, cuidado infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el número que se ha acordado en el Senado y ahora está ante nosotros en la Cámara. En consecuencia, redactamos un proyecto de ley de reconciliación con el Senado que sea consistente con ese principio. A principios de este mes, el Senado aprobó la medida de infraestructura bipartidista de $1 trillón con el apoyo de ambos partidos en los pasillos del Congreso. Esta pieza de legislación asignó dinero para infraestructura que es más tradicional, como actualizaciones a las redes eléctricas, sistemas de agua, transporte público y aeropuertos también. Tras la aprobación del proyecto de ley en la Cámara Alta, o sea, el Senado, el Senado también aprobó la resolución presupuestaria de $3.5 trillones, una medida que allana el camino para que los demócratas aprueben ese paquete más grande sin la necesidad de ningún voto republicano. Entonces, eso es lo que está pasando. Cualquier retraso, dice, en la aprobación de la resolución presupuestaria amenaza el calendario para poder lograr un progreso que sería histórico y una visión transformadora que comparten los demócratas, dijo Nancy Pelosi. La Cámara está trabajando arduamente para poder promulgar tanto el plan de poder reconstruir mejor como el proyecto de ley de infraestructura bipartidista antes del día 1 de octubre, ¿cuándo entraría en vigencia el BIF? Fue lo que estuvo diciendo ella. Por cierto, antes de continuar, al final estaré mandando unos saludos que me los estuvieron pidiendo. Una pausa ahí un poco así repentina, pero yo sé que algunos de ustedes están esperando por ahí, que me dijeron, Howard, mándame saludos, yo quiero, te escribo aquí todos los días, me dicen salúdame, me gustaría escuchar mi nombre. Así que ahí los estaremos diciendo al final también. Después dice, vamos a ver qué más dijo ella. Según una lectura de la llamada de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden ha defendido el plan de reconstruir mejor como una forma de reducir los costos de los medicamentos recetados, reducir también el precio de la vivienda y la educación, impulsar la atención para los veteranos, combatir el cambio climático y ayudar a los estadounidenses a cubrir los costos del cuidado de niños y los adultos mayores. La Casa Blanca dijo el día sábado también, o sea, el día sábado estuvo bastante movido en Washington. Dijeron entonces la Casa Blanca que Biden y Pelosi reafirmaron el deseo de una propuesta de $3.5 trillones a través de un aumento de impuestos a las corporaciones y las personas adineradas, una medida que ha unido al Partido Republicano para poder oponerse y destruir cualquier cosa que quiera tratar de ejecutar este plan, porque vendría a socavar los intereses de muchas de las grandes compañías multinacionales que son las generadoras de muchas fuentes de empleo. Si se llega a dar esto, dicen, estas compañías van a querer huir, irse a otros países donde no tengan tasas corporativas tan altas y de esa manera pueda representar una mayor ganancia con nosotros. Entonces dicen los republicanos, estamos locos, queremos que se vayan estas multinacionales para otros lugares, entonces vamos a perder empleos acá e irán a crear empleos a otros países. Así que vale la pena considerar eso, básicamente lo que están diciendo. Después, recordemos, Pelosi en su carta publicada ese sábado por la noche dijo que la Cámara redactará el proyecto de ley que se pagará aumentando esos impuestos a los estadounidenses más ricos y las corporaciones más grandes, algunas de las cuales actualmente pagan poco o ningún impuesto federal sobre la renta. Vaya declaraciones las que estuvo poniendo ahí en esa carta. Los demócratas moderados de la Cámara, liderados por el representante Josh Gottheimer, han amenazado con bloquear la resolución presupuestaria de 3.5 trillones. Esta es la parte más difícil porque recordemos que hay una mayoría muy estrecha. Si bien sabemos que en el Senado están 50-50, si bien es cierto la Cámara de Representantes tiene, digamos, siempre una mayoría, pero es estrecha, no pueden darse lujo, por ejemplo, que esos 9 demócratas moderados que dicen no lo vamos a apoyar esto, no lo vamos a apoyar, hay que tener mucho cuidado porque pudieran
esto correrá un terrible riesgo de que no sea aprobado este paquete de 3.5 trillones. Entonces, tienen que evaluar bien qué van a lograr hacer, qué no, y si no, convencer a estos para que se unan y como bancada, como un equipo, puedan terminar pasando esto. La Cámara de Comercio pues, de Estados Unidos, por su parte, y otros prominentes grupos de presión empresarial se están uniendo en apoyo de estos legisladores que han pedido a Pelosi que convoque inmediatamente a una votación sobre el proyecto de ley de infraestructura bipartidista que ha sido ya aprobado en el Senado sin necesidad de tener que aprobar de una vez también el paquete de 3.5 trillones de dólares, dicen. No tiene por qué esperar a pasar el más grande, sino que este que ya fue aprobado, que se vaya ya. Pero sabemos cuál es la postura de Nancy Pelosi. Dice, nanáis, yo no me muevo de aquí. Mientras no aprobemos los dos, no se aprueba ninguno. Porque si no después, una vez aprobado ese del de infraestructura nada más, entonces después el otro le van a hacer el fuchi y ya no lo van a querer pasar porque ya se va a haber pasado el paquete que consideran más importante y que cuenta con apoyo de ambos partidos. Así que esa es la postura de Pelosi. Veremos qué termina sucediendo al final. Y bien, eso es lo en cuanto al nuevo paquete económico. Pero ahora llegamos a la parte que me gusta a mí y es cuando les mandamos saludos a muchos de ustedes. Estos saludos son con una especial dedicatoria para cuatro personas que día a día están mandando por ahí los mensajes. Como por ejemplo son Juana Danelis Hernández, Nivia Burke, la tía Ivania Tapia, Mari Cruz y Lucía Barrios, hasta New Jersey, Lucía Barrios. Así que todos ustedes se les manda un tremendo agradecimiento, unos chócalas por ahí, abrazos porque siempre están apoyando, están compartiendo los videos y se les agradece mucho, mucho, mucho. Así que amigos, de momento ha sido todo por el día de hoy. Se me cuidan mucho, les mandamos un tremendo chócala y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao.